Muy buenos días, Varsovia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, que hoy juega el Real Madrid. Aquí estoy, asomo a la ventana, como Andy y Lucas. Madre mía, vamos, que hoy jugamos. Todavía tengo las legañas en los ojos, ¿eh? José Luis, ¿dónde está la llave? Nos vamos a desayunar. Hemos vuelto a venir a desayunar al mismo sitio. Me he pedido un pedazo de desayuno, pero vamos a dar una vueltecita por el bar de In The Night. Aquí está todo tirado de precio, ¿eh? Todo tirado de precio. Las pedazos de jarras de cerveza, para que os hagáis una idea, más o menos 10 zlotys de esos son unos 2 euros o 3 euros. Y fijaros, esto me imagino que será lo de 10 zlotys. Y fijaros la pedazo de jarra, que eso lo vimos ayer también, por fuera en la terraza. Una pedazo de jarra de cerveza que, madre mía, pedazo de cerveza. Eso yo me voy con ello a la cama derechito. Vais a flipar con el pedazo de desayuno que me he pillado. Voy a tener que compartirlo y entre los cuatro que estamos, seguro que entre todos nos lo comemos. Pero está muy chulo esto, ¿eh? Está muy chulo. Toaletti, ya sabéis, toilets, baños. Y esta es la plaza donde estamos hospedados. Estamos hospedados justo en este edificio de aquí. Y esta es la plaza que se ve desde la ventana del apartamento, que por cierto, que es preciosa, ¿eh? Hay otra mejor, aquí parece como si fuese la Castellana, la calle principal, y luego tendremos que ir al estadio desde esa callecita de ahí hacia arriba. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Vamos a disfrutar del desayuno, ya verás. Esto de aquí igual trae así. que tampoco es para tanto, cebollita. Un desayuno muy, muy, muy sano. Con los huevos y el bacon. Y mirad que esa chichita más pequeñita. Hay dos. Vamos a por las entradas. Cada un poquito desde atrás, por fin. Pero no se ve con la capucha. Pásalo. Estamos preparados, gracias Rafa de México. Estas banderas que hiciste. Así que nos vamos a por las entradas. Acompáñame. Aquí hay como túneles subterráneos donde te comunican prácticamente con todo, está muy chulo. Y ahí al fondo, este edificio que está escondido ahí, que es el Intercontinental, ahí es donde tenemos que ir a recoger las entradas para el partido de esta misma tarde. Pero para que veáis qué precioso, qué bonito, es verdad que no pega este edificio con los demás, porque estos son como más modernos, más tecnológicos. Este es como más antiguo, es uno de los edificios más famosos de lo que es Varsovia. Está claro que los que están justo detrás son nuevos, pero vamos a pasar ahora a la plaza más famosa de lo que va siendo Varsovia. Madre mía, Manuel González, cómo me duelen las varices. Ahora, por cierto, hablando de las varices, he traído mis calcetines de la suerte. Mis calcetines de la suerte, que parecen más bien los del Celtic de Glasgow. Así que hoy ganamos sí o sí, aunque sean los suplentes. Poland, 1, 2, and 3. Thank you, my friends. Oficina de entradas, ticket office. Vamos a pasar a por la entrada para el partido de hoy. Bueno, ya hemos recogido la entrada. Nos vamos a comer. ¡Uy, cochazos! Y ahora me siento como un jugador. No, 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 por favor, no flashes, no flashes, no, 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 no. Vaya pedazo de Chrysler o yo qué sé, ¿qué es esto? ¿Un pedazo de BMW? ¿Será el de Courtois? ¿O de quién es? Otro. Madre mía, chaval. Pedazo de coches. One, two, three. ¡Amari! ¡Vamos! ¿Qué tal? Muy buenas, estamos ya en el estadio de Varsovia In The Night. Vamos a esperar a la llegada del bus. Estamos en directo aquí con todos vosotros. Y vamos a ver cómo llega el Santiago. Uy, el Santiago Bernabéu. El Real Madrid al estadio de Varsovia, al estadio de Legia. ¡Chicos, vamos! Acaba de llegar ahora mismo el autobús del Real Madrid. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Que giran! ¡Que giran! Entrando. Ahí están entrando ahora mismo al estadio. Ya están dentro. Bueno, en primera instancia no está mal, ¿eh? No está mal el estadio. Tiene muy buen colorido, tiene una especie de lucecillas en la parte de las escaleras. Ahí en los accesos, ahí lo podéis ver. Unas escaleritas verdes como el color de esperanza. Así que vamos a dar una vuelta para ver cómo está el perrical. Pero ya os digo que es un campo pequeñito, ¿eh? Dos anfiteatros y son pequeñitos los anfiteatros.
Vamos a proceder a irnos a nuestro asiento, a ver si nos dejan pasar, porque Maribel se ha quedado olvidada el tarjetero donde tiene el DNI, y a ver si nos dejan pasar simplemente con la entrada. Aquí es por donde han accedido los autobuses, en este caso. ¡Oh! Ahí se ve el estadio. Ahí se ve el estadio al fondo. A ti no te quiero mostrar. Ahí está, ahí al fondo el estadio. Y hay gente metida, ¿eh? Hay gente en el estadio dentro. Y a la izquierda está el autobús, ahí veis el escudo, ¿no? Ahí está, el autobús del Real Madrid. Nunca me han hecho un análisis tan exhaustivo como han hecho aquí, ¿eh? En el campo del Legia me han tocado hasta los huitos. Bueno, entramos ahora sí que sí, al estadio. Ya sabéis que la seguridad por aquí tiene que ser muy fuerte. Sobre todo porque siempre tiene que haber seguridad, no solo aquí, sino en todos los lados. Puede pasar siempre cualquier cosa, ya estemos en guerra o no estemos en guerra, o pase, pueda pasar cualquier cosa, así que eso es lo que recomiendo desde aquí. Vamos a entrar al estadio ya, nos dejamos de chumineces y nos vamos hacia el interior del estadio del Legia, que por cierto, todo muy verde, ¿eh? Me gusta eso en los estadios. Da una sintonía de positividad enorme. Vamos, vamos, que entramos, vamos, que entramos. Yo creo que somos los únicos españoles, ¿eh? Todos los que veis aquí son extranjeros. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos al estadio del Legia, bienvenidos a Varsovia. Vamos a vivir esta reacción entre el partido del Shakhtar Donetsk y Real Madrid aquí en este pedazo de estadio. Es bonito, ¿eh? Es bonito, nos sentamos. Salen a calentar los jugadores, bueno, en este caso, los porteros. Bueno, de momento el Real Madrid no ha salido a calentar, vamos a esperar un poquillo porque están los jugadores del Shakhtar, los porteros del Madrid y los árbitros. De momento el Real Madrid tiene que estar a puntito ya de salir a calentar. Y ahí salen los jugadores del Real Madrid, Nacho en cabeza con Benzema, Rüdiger, Kroos, Lucas Vázquez, ahí está Tchouaméni, Valverde, Rodrigo y Hazard y Mendy. Como siempre, Hazard el último. Hazard, tío, hay que ponerse en forma, ¿eh? ¡Madrid! ¡Madrid! El Real Madrid no hace el fútbol. El fútbol nos ha sido a todos. Este deporte maravilloso está basado en el respeto dentro y fuera del campo, mostrando respeto por los equipos, los árbitros y los demás espectadores. Hacemos bien el partido. ¡Vamos, vamos, madridistas! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Ale, ale, ale!
ensayada. Valverin Drive. ¿A quién? ¡Mendy, tira! Rodrigo, Rodrigo, Azar. Se ha esquinado el solo. ¡Madrid! Azar. Vamos, Fede. No, no me fastidies, tío, tanta potencia. A colocar. Y recuperamos ya. No le dura ni 2 segundos la pelota al saquitarrón. Venga, venga. Macho, pero por el lado. A ver que se acerca. El Shakhtar. Uy, 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 uy. No, no. No, no, no creo, no creo. Fuera la pelota de ahí. Están pidiendo que entre las asistencias. Tío, pero si llegabas de sobra, tío, llegabas de sobra. Ataque peligroso del Shakhtar Donetsk. Está atacando, en los últimos minutos del primer tiempo está atacando. Un córner. Dinamo Zagreb, Salzburgo 1 y el Shakhtar 41-46 0-0. Madre mía, madre mía, madre mía. Un minuto de añadido. Bueno, pues nos vamos al descanso. Ese 0-0 ahora mismo en el marcador, que ha habido ocasiones para los dos equipos. Así que nos vemos en la segunda parte. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que empieza la segunda parte! ¡Oh! No, tío, no. Acaba de empezar la segunda parte, tío. Concentración, colega. Concentración, tío. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza. Hay mucha gente que viene ahora de tomar un poquito de agua negra y se la han perdido, tío. Carga el Real Madrid, está calentando ya, bueno, han salido ya, se están quitando el chándal de calentamiento, Vinicius y Modric. Ahí los tenemos, amigo. ¡Real Madrid! ¡Ale, ale! Nos están pillando todas las contras, Nos están pillando todas las contras, tío. Espérate, que al final... Madre mía, madre mía, madre mía. No, 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 Nacho, Nacho, siempre, siempre Nacho. ¡Ey! ¡Ey! Se va a asar, se va a asar. Y entra Vinicius. Y también se va Aurelian Tchouaméni. Y entra Modric. Venga, 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 venga. De cabeza, hombre. Se viene debajo. Se viene. ¡Ole, Lumin! ¡Ole! ¡Madre mía, la que ha salvado Lumin! ¡La que ha salvado Lumin! ¡Qué buena mano, qué buena mano! ¡Lumin, titular! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Que nos viene el segundo. Y es que va a entrar Asensio, parece que va a entrar Camavinga y Álava. Los siguientes tres cambios que va a hacer Ancelotti. Parece que está desquiciado, Se va Fede y entrará Camavinga. Ahí está. Camavinga in the night. Y se va Rodrigo in the night.
Le seguimos hasta la banda y entra Asensio in the lights. Y el córner. Cuidado, 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 cuidado. ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos, vamos el empate. Venga ya, tío. Jugada ensayada. Modric, tira. Ah, se le ha ido el control. ¡Tira, hombre! Estos son peor que los de Osasuna, ¿eh? Todo el rato en el suelo, macho. Así llevan unos cuantos ya en todo el partido. Acaba de meter el late pitch, Werner. Contra letal, contra letal. Vamos, está Rudy, está Rudy. Madre mía. Nacho in the night. Vamos. Venga ya, tío. Venga, otro en el suelo, tío. Pero bueno. Madre mía, tío. Falta el empate, ya vamos. Jugada ensayada, otra vez. Entra. Vamos, Modric. ¿Dónde va con la pelota, Dios mío? Uy, que le ha sacado tarjeta. Y le ha sacado tarjeta a Ancelotti. Para que veáis el nivel de estrés que lleva, ¿eh? Le acaba de sacar a Marín. Ay, mamá, ay, mamá. Fuera, 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 fuera. Balones a Vinicius. Vaya pase que le acaba de dar Modric. Seguimos, seguimos. Es que porque no tiramos más, tío. Uy, 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 uy. Madre mía, minuto 90 y yo pensaba que estábamos en el 70 por ahí. 5 minutos de añadido. Vamos, 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 hombre, hasta la cocina no. Vamos Real. Le están diciendo a Rudiger que... Que suba para que haga eso precisamente. Esto huele a una derrota, pero vamos. Y encima el Leipzig está ganando. Hoy nos pasamos a octavo. Rudiger ya incrustado entre los delanteros. Madre mía, están. Venga, otra de Rudy. Corner. No. Va, 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 va. Vamos. Asensio, abre para Kroos. Otra vez abres para Vini. Le dobla Asensio, vuelve a... ¡Ah, tío, no! Centro al área. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hay que estar atentos, por favor, por favor. Ya te digo, que nos meten en el último momento, que nos meten, ay mamacita. Fuera, fuera, fuera. Capitado. Final del partido, hemos arañado al final con un punto muy importante.
Ancelotti ha hecho muy bien metiendo a Rüdiger ahí de delantero centro, que ha ido ahí a rematar todas, así que al final hemos añadido un punto que nos clasifica a octavos matemáticamente, así que ya estamos en octavos, así que nos relajamos un poquito en la Champions. Si tenemos que dosificar, dosificamos. Y nosotros dosificamos, pero ahora en el apartamento, porque nos vamos para Madrid de nuevo. Muchas gracias a Eduardo por hacer posible esta experiencia aquí en este estadio. Ha sido el responsable de que yo, precisamente yo, esté aquí dentro también. Es gracias a él. Así que ya sabéis, y muchas gracias a todas las personas también que han colaborado, como siempre digo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo ahí en el Bernabéu ya. El clásico se acerca, ¿eh? Se acerca el clásico. Muchas gracias a todos y a la Madrid.